Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro directito de Inversión Cripto y hoy es un día muy importante, ya lo sabéis, todos los que estáis aquí, 25 personas viendo ahora mismo este directo, muchísimas gracias Emanuel Chin por ese follow, también a Enric Medina, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a este directito muy especial porque en cosa de 5 minutos se va a saber la decisión de la subida de tipos de la Fed. Que bueno, ya sabemos, ya intuimos que va a ser de 75 puntos básicos, chicos, pero que no estamos seguros de cómo va a afectar al mercado y os lo voy a decir en menos de 5 minutos porque tenemos la decisión en menos de 5 minutos. De aquí a 4 minutos. Ya veis que he venido corriendo, tengo el pelo un poco todavía aplastadillo porque es que he venido volando, ¿vale? No soy brujo, pero he venido volando en escoba. ¿Cuál es la situación? Vamos a analizarlo. Se ha descontado, por lo menos por mi parte, una subida de tipos de 75 puntos básicos. Si la subida finalmente es de 75 puntos básicos, nos vamos seguramente hacia abajo. ¿Vale? Aunque esté descontado. ¿Por qué? Porque al mercado le quedaba un atisbo quizás de esperanzas. ¿Qué es lo que puede pasar también? Que tengamos un mechazo hacia arriba y luego hacia abajo, como hizo la última vez o la anterior vez. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede pasar también? Que haga el triple rechazo hacia arriba, hacia abajo y finalmente hacia arriba. Esto liquidaría un montón de posiciones y daría oportunidad a mucho tiburón y tal para invertir en seguramente movimientos volátiles que nosotros no nos vamos a meter en ellos para nada, ya lo sabéis. Nos quedan ahora mismo, como dice Haunty, 3 minutos, chicos. Voy a cambiar la silla, por cierto, porque es que esto se me mueve para todos lados, como podéis estar viendo ahora mismo que no paro quieto. Bueno, Bitcoin ha empezado a activarse. Vamos ya, por favor, vamos ya. Vamos ya, porque como dijo alguien por ahí, muchísimas gracias Gabriel Knight por ese follow, sí, por esa suscripción. Luego pídete la cripto que quieras dentro de una horita o así, ¿vale, chicos? Vale, Gabriel, muchísimas gracias de verdad por la suscripción. Ya sabéis, chicos, las ventajas que suponen las suscripciones. Os las dejo por aquí por si sois nuevos. Ahí las tenéis, ¿vale? La última vela de Bitcoin ha sido roja, rechazando los 20.500 y yéndose a los 20.400. Pero como estáis viendo, hacemos un breve resumen en 2 minutos de lo que dijimos esta mañana. Cada vez estamos viendo máximos y mínimos más próximos a los 20.400, lo cual es la resistencia que teníamos. La última resistencia, ¿no? O sea que, por lo tanto, tenemos una especie de cuña horizontal que nos está comprimiendo el precio y que se va a decidir en menos, se va a decidir el precio qué hacer en menos de 2 minutos, seguramente 2 minutos y algo, no sé por qué he dicho menos de 2 minutos, cuando me refería a menos de 3 minutos. Si alguien tiene la información antes de que esto estalle, ¿vale? Que lo diga. Y seremos más felices nosotros. Podemos dibujar esta cuña de la que os estoy hablando. Ahora mismo quedan 2 minutos, minuto y medio. Ahora mismo estamos totalmente expuestos al mercado. Estamos con esta cuña en gráfico de 4 horas. No paro de mover el gráfico, perdonad chicos. Ya sabéis que lo más... bueno, y veis por supuesto que el RSI está casi en 50. Está prácticamente en un momento neutral. Y el MACD tampoco es que marque nada especial. Simplemente está en una leve sobreventa por el último movimiento que tuvimos en 4 horas. Pero si ponemos esto en gráfico diario, vemos que no hay volumen en estos últimos días. Me recuerdan... Espérate. Vale, ya sé por qué no veo nada. Estaba en el gráfico donde no había pintado nada. Estos últimos días me recuerdan a estos últimos días de aquí antes de empezar la volatilidad, ¿vale? Por lo tanto, nos queda un minutito justamente ahora. Madre mía, estoy muy nervioso, chicos, no sé qué va a pasar, sinceramente. Si alguien, como digo, tiene el dato, que seguramente serán 75 puntos básicos, que lo diga antes de que veamos nada. Aquí vemos el chat de TradingView, a ver qué pasa, no sé qué, la gente ya está, que esto huele a no sé qué. Bueno, ponemos gráfico de 1 hora, esperamos 30 segundos, ya empieza a haber volatilidad, se empieza a descontar el dato. Ya sabéis que aquí normalmente medio minuto antes, 20 segundos antes, ya se va filtrando y la gente empieza a ponerse nerviosa. No sabemos muy bien cómo va a reaccionar el mercado, lo que sí sabemos es que va a haber bastante volatilidad y sobre todo cuando tenga el discurso la Fed a y media, ¿vale? A las 7 y media. ¿Hay rebote? Ya veremos. Ya veremos si hay rebote, si vamos a los suelos.
Ahora mismo estamos. Ya está publicado. Ya está publicado. Vela nueva. Vela de las 7. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. 20.200. 75 puntos básicos, chicos. 75 puntos básicos. Claramente, ¿no? Vamos a mirarlo. Aquí no está publicado todavía. ¿Qué es eso? Ah, claro, los minutos, las minutas de la Fed me han saltado aquí. Confirmado, 75 puntos básicos. Esto lo vamos a silenciar. Qué susto me dio, por cierto. Rebote de repente a 20.500, chicos. Esto es lo que os decía, que puede haber un movimiento hacia un lado y luego hacia el otro. Por lo tanto, puede haber uno hacia abajo, como os decía, otro hacia arriba y luego finalmente otro hacia abajo. Ya veremos lo que pasa. Hay bastante volatilidad ahora. Seguramente, como ya estaba tan descontado que iban a ser 75 puntos básicos, pues evidentemente no va a haber la misma volatilidad que había en la última subida, donde estábamos dudando entre 50 y 75 puntos básicos. Toca subir, Nacho ha ido a limpiar abajo. Bueno, las velas tardan una hora y esta lleva un minuto. Cuidado. Si ponemos velas de un minuto... Y carga el gráfico, que se me acaba de petar TradingView, por cierto. Sí, se me ha petado. Esto debe haber tanta gente aquí. Vale, ha roto. De momento está rompiendo la cuña hacia arriba. Vale, está rompiendo la cuña hacia arriba. 20.000, casi 700 dólares de cotización en Bitcoin. No cantéis victoria porque esto podría hacer de todo. Lo que se me está petando es el gráfico de una hora. ¡Tras! 20.700. Fijaos el gráfico de un minuto. Volatilidad máxima ahora mismo. Pero cuidado porque es que podría hacer cualquier cosa, chicos. Ahora mismo no podemos asegurar nada. Casi 20.800. Se ha dado la vuelta. 20.600. Esto es... es... Ahora mismo para los ojos esto es caviar, chicos, caviar. Rechaza, rechaza, la gente se pone nerviosa, la gente se está empezando a poner nerviosa. Cuidado, la gente está vendiendo, seguramente posiciones de por 50 ahora mismo que se han comprado abajo. Pánico, 20.500, sigue bajando, ahora debería rebotar porque la gente compra un poco. Ahí estamos, rechaza ese rebote. Otra vez el rebote, otra vez el rebote. Para ahora mismo va a estar así seguramente unos minutos, chicos. 20.600, increíble lo que está ocurriendo. Sacudidas sanas, sí, bueno, el resultado va a ser sano seguramente. Vamos a poner vela de 5 minutos. Porque va a ser más representativo o incluso hasta velas de una hora. Doge se ha parado. Dice aquí nuestro amigo Enrique. Doge está en 13.50. Pero vamos, lo que haga Doge con respecto a la subida de tipos, ya veis, o sea, tampoco hay mucha diferencia con lo que lleva haciendo estos días, ¿no? Sin embargo, Bitcoin sí. Bitcoin está haciendo una vela de absorción a todo este movimiento. Está en el último máximo, como estamos viendo aquí. Si supera este otro máximo, sí que yo diría que nos vamos hacia arriba. Si supera, pues evidentemente, los siguientes... Y los siguientes, pues ya lo confirmaríamos. Pero no podemos cantar victoria ahora mismo porque todo el mercado cripto está muy nervioso y podría darse la vuelta perfectamente. Ya sabéis lo que os dije antes, podría darse la vuelta perfectamente este activo e irse hacia abajo. Hay mecha por arriba, hay mecha por abajo, ahora mismo hay de todo, chicos. Vamos a cambiar un poco el aspecto, aunque yo sigo por aquí mirando la pantalla, ¿vale? No me desvío. Ahora mismo estamos en 20.600. ¿Se ve bien la cámara? Sí, se ve bien. Que somos 100 personas, ¿qué es esto? Que éramos 30 hace 5 minutos. Pero qué lindo quilombo, sí, sí, sí. Vale, chicos, vamos a hablar un poco, ¿vale? Os voy a hablar mientras, hasta que llegan 7 y media de lo que va a pasar, porque... a las 7 y media tenemos la reunión de la Fed, donde van a dar, bueno, el discurso de la Fed, donde Jerome Powell va a explicarnos qué es lo que va a hacer de cara a 2023, de cara a diciembre. Seguimos en 20.600, a no ser de que el gráfico se me haya roto, espero que no.
Seguramente lo que va a hacer Jerome Powell y toda la Fed es seguir con el discurso de vamos a hacer lo que sea para... Muchísimas gracias, Leyenlite89, pero bueno, y esa suscripción, primera vez que te suscribes, creo. Muchísimas gracias por suscribirte, amigo, y por apoyar este canal. No se pueden poner links, Enric, por eso no se ven. Hola, Melgacense, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que os digo, si el discurso que van a dar es hawkish, como yo me espero, porque la inflación en Estados Unidos no está cediendo, como por ejemplo en España, ¿vale? Si el discurso es hawkish, Bitcoin se va a dar la vuelta. Bitcoin está dudando ahora. Está con la volatilidad, pero está dudando. Porque más o menos ya estaba descontado lo de 75 puntos básicos, como os digo, ¿vale? Si el discurso hawkish significa agresivo, ¿vale? De halcón, de hawk. Si, por el contrario, el discurso es dovish, significa paloma, dove en inglés es paloma. Por lo tanto, si el discurso es dovish, tranquilito, que apacigüe, ¿vale? Seguramente nos iremos hacia arriba y sea lo determinante dentro de 20 minutos. Muchísimas gracias, Haunty, por esa suscripción. Pero bueno, muchísimas gracias. Por otro mes más juntos esperando los suelos. Muchísimas gracias, Haunty, de verdad. 20.700 casi en Bitcoin. Los ha tocado de nuevo en vela de un minuto. 20.685, 20.690, 20.700. Ahora mismo la Fed está a punto de salir a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta el señor Jerome Powell, porque sinceramente tenemos que estar atentos a esas declaraciones. 20.700 ha roto el anterior techo, ha rechazado, ha habido ventas. Voy a dejar de gritar un poco, ¿vale? Y lo que os decía, si por el contrario el discurso es dovish, nos iremos hacia arriba, pero yo no creo que vaya a ser dovish. Yo creo que aquí hemos venido a jugar. Yo creo que hemos venido a dar caña a todo esto, ¿vale? Hemos venido a decir que vamos a hacer cualquier cosa que necesitemos para bajar la inflación, y creo que ya todos somos conscientes a este nivel de, sobre todo Jerome Powell y algunos inversores, 20.750 empieza a subir, somos conscientes de que, bueno, voy a poner la vela, tío, porque claro, yo estoy aquí medio minuto y ya esto se va hacia arriba. Como os decía, somos conscientes de que las cosas no están bien y que van a ir a peor, ¿no? Y que seguramente hay una recesión técnica en más de la mitad del mundo en 2023. Muchísimas gracias, crack. No es por llamarte crack, sino porque te llamas así, crack, por ese follow. Somos 113 personas, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le voy a hacer un pantallazo y todo, chicos. Creo que hicimos récord ya. Creo que nunca había tenido más personas, sinceramente. Así que muchísimas gracias. ¿Por qué no operas en estos momentos? ¿Cómo voy a operar en estos momentos? Si puedo hacer cualquier cosa y liquidarme. A ver, podría operar con muy poco apalancamiento, pero no tiene sentido. Yo compré en los suelos y ya os lo puse. Bueno, os lo puse en el grupo de pago. Os pongo cuando compro, ¿vale? Por lo tanto, no voy a comprar ahora, evidentemente. Yo compro Bitcoin y si llega a los 22.500, lo repasamos en un momentito, si llega a los 22.500, pues yo aquí venderé. ¿Por qué? Porque es los anteriores máximos, ¿vale? Estos máximos de aquí. Por lo tanto, si alcanza estas cotas, seguramente será, perdón, estas cotas será momentos de vender. ¿Vas a vender justamente a 22.400? Evidentemente no, chicos. Según se vaya acercando, pondré órdenes de venta en 22.100, 22.200, 300, de un 1%, 1%, 1%. Según se vaya acercando a los 24.500, si en un caso más raro vamos hacia allí, pues también, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que yo todo lo que hago no lo hago en una operación, en un precio concreto. Eso es absurdo. Y en las compras periódicas es una tontería, ¿vale? Es una tontería soberana. Y en las ventas parciales después de hacer compras periódicas, más todavía. Dice Alejandro, estábamos esperando esta hora para el vídeo en directo. Pues muchísimas gracias, de verdad, chicos. Gracias por estar por aquí. Seguimos en el mismo nivel en Bitcoin. No hemos cambiado. Mismo objetivo. ¿Haces grid? No, no hago grid. Hago grid. De hecho, me ofrecieron una cosa de grid hace poco y no. Esto es lo que te mereces por tus buenos análisis. Pues muchísimas gracias. Gracias, Marce, por ese foro. Bueno, volvemos aquí al meollo. Greed en inglés significa avaricia y básicamente es una estrategia que tienen algunos exchanges, ¿vale?
pero no hago grid. Es básicamente jugar con la volatilidad y bueno, no me gusta, sinceramente. Yo simplemente hago compras periódicas en Bitcoin y hago trading en el grupo de pago con, que por cierto os lo dejo por aquí, si a alguno le interesa, yo qué sé. Con algunas monedas. De hecho, hicimos un short a Dogecoin. Los que estabais atentos al vídeo de Dogecoin ya lo sabéis. Muchas gracias, Jorge Tron, por ese follow. Dijimos, si toca los 0.158 dólares, pues nada, pues hacemos una orden de venta y si se completa, la tenemos. Y justamente fue lo que hizo Dogecoin. Se acercó a los 0.158 dólares. De hecho, lo teníamos pintado en el vídeo de Doge. Si venís aquí, veis el rectángulo que teníamos puesto del otro vídeo y es donde ha llegado. Por lo tanto, se ha ejecutado, nuestra orden de short. Por lo tanto, bastante bien. Claro, después de haber subido en Doge, es que mirad lo que ha subido. Hasta ahí ha subido un 180% aproximadamente. Yo no digo nada y lo digo todo. Vale, chicos. Han dado los datos que acabo de llegar, sí, 75 puntos básicos, ¿de acuerdo? Aquí estamos, no lo veis, pero bueno, estamos esperando a las 2 y media en Estados Unidos, 8 y media, perdón, 7 y media aquí en España y a ver lo que dicen. Pondremos aquí los títulos o si entiendo algo en inglés os lo voy traduciendo, ¿de acuerdo? Ya sea por manipulación o por su white paper de ser activo refugio. Gracias, Nacho. Cayendo ahora, bueno, a ver, cayendo. Ha bajado un poco de lo que estaba, ¿no? De momento sigue con mecha por arriba y mecha, como veis, por abajo. Esto es típico de estos movimientos. Os lo dije hace cinco, o sea, os lo dije 5 minutos antes de que saliera, que iba a subir, bajar, y es lo que está ocurriendo ahora mismo. 126 personas. Os quiero muchísimo, chicos, sinceramente. Pero vamos a hablar antes de que llegue la reunión, porque esto va a estar así hasta y media. Muchísimas gracias, Scrappy Julius, por esa suscripción, de verdad. Muchísimas gracias, Julio, que además es un colega mío. Así que muchísimas gracias. Y nada, chicos, lo que os decía, da igual lo que vaya a hacer ahora, porque a y media tenemos el discurso. Si el discurso es hawkish, irá mal. Si el discurso es dovish, irá bien. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que vaya a decir nuestro amigo Jeremías, nuestro amigo Jerome Powell. Y si deja entrever que nos vamos, dice Julio, por fin te pillo, aunque no tenga ni papa de idea de lo que hablas. O sea, que aquí estamos. Muchísimas gracias, Rafa, por ese follow. Si estamos hablando de que vamos a alcanzar cotas en Bitcoin de 11.000, 12.000 dólares en enero, febrero, marzo, no es por nada. Es porque los tipos de interés van a hacerse notar sus efectos de aquí a unos meses. Dentro de 2 meses, dentro de 3, dentro de 4, se van a notar. Vale, chicos, vamos a ver que los tipos de interés hacen su efecto de aquí a unas semanas, de aquí a unos meses. ¿Por qué? Porque los tipos de interés significa que el dinero ya no es gratis. Financiarse no es gratis. Me explico. Pedir créditos ya no es gratis. Y esto afecta tanto a las personas, hipotecas, préstamos para un coche, dificultad de los bancos para prestarte dinero a tipo fijo, lo que ya sabemos todos. Pero también se mezcla, lo más importante, con las empresas. Las empresas, sobre todo, pequeñas y medianas, que viven de financiación constante, ya sea de préstamos a tipos muy bajos por parte de financieras, de bancos, ¿vale? Y también de quizás algunos fondos que si peligran sus fondos, valga la redundancia, la empresa puede llegar a quebrar, ¿de acuerdo? Hay muchas empresas, en el caso de las empresas zombie, que viven de ayudas, de fondos, de deuda al 0%, que eso, pues todo eso va a liquidarse en algún momento, van a desaparecer ese tipo de empresas y probablemente sean más de 100.000 en cada país, ¿vale? Porque son pequeñas empresas. Estamos hablando de negocios pequeños, de bares, de startups, de empresas. Ahora mismo no es ninguna buena idea invertir en ICOs, en Initial Coin Offering, ni en startups, que sería lo mismo aplicado a empresas, ¿vale? No conviene, ¿por qué? Porque si el dinero ya no es gratis, si el dinero tiene un coste, si estamos hablando de que va a ser un 5% más caro el dinero, la financiación de proyectos, de empresas, de hipotecas, de todo, y que en Europa todavía tenemos suerte, porque en Europa la sanidad, por lo menos en España, donde yo vivo, la sanidad es
bastante, quiero decir, la sanidad gratuita es pública, ¿no? O mejor dicho, sanidad pública es gratuita. En Estados Unidos hay gente que hasta pide préstamos para poder financiarse un seguro privado o una operación porque no tenía seguro o ciertas cosas. La gente se hipoteca para estudiar en Estados Unidos, a veces incluso más de $100,000. Eso va a desaparecer, ¿vale? Ya veis lo que está pasando en Inglaterra con los fondos de pensiones. ¿Qué pasa con los fondos de pensiones? Que están peligrando. ¿Por qué? Porque la renta fija, es decir, los bonos, todo lo que es la deuda pública de Inglaterra está cayendo. Los bonos están disparando su rendimiento. Ahora ya se han estabilizado, ¿no? Lo podemos ver por aquí, si queréis, para poner un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos, tengo Europa, tengo los bonos de Alemania, de España y de Inglaterra, ¿vale? De Inglaterra, bueno, a ver, en semanal, ¿no? Vemos que se están empezando a dar la vuelta, pero hasta hace 3 semanas se habían disparado hasta casi un 5%, descontando ya el panorama de tipos de interés que se supone que va a llegar a esas cotas, ¿vale? Evidentemente ya se ha dado la vuelta después de estar subiendo desde agosto, pues sin parar, ¿no? Hasta un 5% de rendimiento que te da el bono. ¿Qué pasa? Cuando el rendimiento del bono es alto, quiere decir que el precio del bono está bajo porque nadie lo quiere comprar. Nadie quiere comprar deuda inglesa. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Liz Truss hasta hace poco tiempo, básicamente, es una mamarrachada. O sea, tú no puedes bajar impuestos sin recortar el gasto, porque al final lo que te vas a encontrar es una insolvencia por parte de muchos fondos, una desconfianza por parte de la deuda inglesa, de los bonos ingleses, y básicamente es lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, mientras esto no pase en ningún otro país, que Italia está así y tal, pues bien, pero creo que lo que vamos a ir viendo poco a poco es que los bonos van a empezar a subir, la gente se va a pasar a la renta fija, como está pasando en Estados Unidos, y la bolsa va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque no solo se suben tipos de interés, también se está haciendo quantitative tightening, QT. Los planes de QT significa que el banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ¿vale? La Fed, la Reserva Federal, está vendiendo los bonos ¿para qué? Para que el rendimiento suba, ¿para qué? Para atraer a inversores y mermar liquidez de la renta variable, que es, si no lo entendéis, es la bolsa. ¿Qué pasa si quitamos dinero de la bolsa? Que la bolsa cae. ¿Qué pasa si la bolsa cae? Que el consumo cae. La Fed, con estos programas de QT, de Quantitative Tightening, quieren que la gente deje de consumir para que baje la inflación. Por lo tanto, no tiene sentido pensar en otro escenario si siguen con estos programas de QT y subiendo tipos de interés. Si retiramos liquidez de la renta variable y ponemos el precio del dinero más costoso, ¿qué estamos haciendo? Que la gente deje de consumir y ahorre. Y por lo tanto, vamos a poner Bitcoin, no vaya a ser que nos tal. Vale, sigue en el mismo punto. 10 minutos quedan, chicos. Y por lo tanto, lo que vamos a ver en Estados Unidos es una bajada de inflación seguramente bastante más rápida que en Europa, que aquí, como siempre, nos llega todo con decalaje, nos llega todo con retraso, porque somos eso, retrasados. Christine Lagarde tardó muchísimo más tiempo en empezar a subir tipos. Y esto se está notando. Dice Mundo Virtual BTC, el gran problema de los bonos es que los ponen como colateral. ¿A qué te refieres? A los fondos de pensiones. Siempre que hay subidas de interés, el dólar va para abajo. Bueno, amigo, ¿qué dices? No, hombre, el dólar sube cuando hay subidas de tipos de interés. Los fondos de pensiones ingleses, sí, eso es, ¿vale? Por lo tanto, chicos, aquí el problema es que si tú pones de colateral un bono y ese bono, el precio del bono se hunde, pues tú estás haciendo que peligre tu solvencia, tu liquidez, tu capacidad de ser solvente, que no te liquiden, que no te hagan un margin call, ¿vale? Y las pensiones en Inglaterra son privadas en su mayoría, lo cual es bueno, ¿eh? No como aquí, que van a quebrar el sistema de pensiones de un día para otro, y Margaret Thatcher le debemos mucho a esa señora en Inglaterra. Mira el DXY. Y hombre, ya sé que el DXY puede estar bajando ahora porque la bolsa está subiendo, vamos a ver. Pero la bolsa está subiendo, vemos que está subiendo. Pero los tipos de interés lo que hacen es subir el valor del dólar a la larga. Ahora en el corto plazo puede bajar. Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? El S&P 500 está subiendo, por eso el dólar está bajando.
hora, ¿vale? Gracias, mono del Ártico. Pero estamos en gráfico de una hora. O sea, si ponemos gráfico de un día, ¿qué ha pasado desde que empezamos a subir tipos de interés? Pues que el dólar se ha apreciado frente a otras monedas hasta un 17%. Que sí, que a corto plazo puede bajar el dólar, pero a largo plazo va a subir el dólar frente a la bolsa, sobre todo, no frente a otras divisas. ¿Vale? Y por lo tanto, esto que se debe a que el S&P 500 pues se está chocando otra vez contra la línea de tendencia de medio plazo que viene ya desde agosto, que no la superó, que el viernes cerró justo por encima y lunes y martes ha estado por debajo en Halloween y en el Día de Todos los Santos, chicos. Por lo tanto, lo que pase hoy es... Lo que pase hoy, tanto en la bolsa como en Bitcoin, es determinante para... los siguientes días. Si Bitcoin, si la bolsa rompen hacia arriba, seguramente se vayan a chocar ya directamente contra la línea de tendencia. ¿Es lo más probable? No. Porque antes, ¿qué nos queda? Nos queda esta resistencia. Perdonad, Yo creo que se ve, ¿no? Por lo tanto, yo creo que antes de chocarse contra la línea, que aquí coincide, puede chocarse un poco más abajo en los 4100. ¿O llega a los 4200 por aquí? Podría, pero no es lo más probable. Pero creo que esto no se va a dar, sinceramente. Creo que no es una buena noticia que la Fed suba 75 puntos básicos los tipos de interés. Lo que pasa es que estaba descontado, pero a la larga se van a notar los efectos de esta subida de tipos y vamos a ver cómo todo el mercado acaba cayendo. Porque es lo que quieren. Quieren que el mercado caiga. Quieren que el consumo baje. Y si el consumo baja... las empresas ganan menos. Si las empresas ganan menos, echan a gente, porque se consume menos y ganan menos y necesitan echar a gente para equilibrar cuentas. Es que no. Es así. Y eso no se descuenta. Un escenario como el de 2008, en el que una burbuja revienta, no se descuenta. Un escenario parecido como es este, muchísimas gracias Smeringer por el follow, donde la Fed ha efectuado desde 2008... políticas monetarias expansivas de inyecciones de liquidez, de cupones después del COVID para gastártelo en comida. ¿Qué es esto? Dinero a 0% gratis. Hubo tipos negativos que si pedías un préstamo te daban hasta dinero. No tiene sentido y esto hay que informarse de lo que supone esto. Están subiendo los tipos a una velocidad escalonada, pero vamos. Lo voy a poner por aquí. Fijaos, ¿eh? Muchísimas gracias, Lichi, por ese follow. Tipos de interés. Pues muchas gracias, DSG7, por descargarte Twitch para verme. 4% ya han actualizado este gráfico. Vamos a ponerlo en grandecito para que lo veáis. ¿Vale? Aquí está señalado... esto fue Lehman Brothers 2008, ¿vale? Y los tipos se bajaron a cero para estimular la economía. Y tuvimos pues 7 años de tipos cero, que eran tipos incluso a veces hasta negativos, ¿no? Los reales. No los nominales, sino los reales. Desde 2015, diciembre, hasta 19, en mayo, se subieron tipos de interés. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en Bitcoin cuando tuvimos en 2018, por esta zona aquí, tipos de interés cercanos al 1, al 2, 2,5%. Básicamente que Bitcoin cayó un 84%. Lo repito, Bitcoin cayó un 84%. Y lo podemos ver si no me creéis, ¿vale? Aquí. Vamos aquí. Ponemos en grande. Cruzamos los datos con tal. Y vimos que después de alcanzar un máximo, se siguieron subiendo. Tipos de interés y Bitcoin corrigió, lo vamos a ver ahora, ¿cuánto? Un 84%. La línea naranja que hace así para arriba, para abajo es los tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, fijaos cómo hemos subido ahora los tipos de interés. O sea, fijaos en lo que estamos. Estamos en el 4% de tipos de interés. Hemos subido, y voy a volver a... gracias Pepe Botella por ese follow. Volvemos aquí al gráfico de los tipos de interés, rápidamente. Hemos subido en un año, que esto parece el Burj Khalifa, o como se diga, muchísimas gracias Blacky por ese follow.
hemos subido en un año lo que no se ha subido aquí en 4 años. Y ya estamos por encima. Nunca antes habían subido tan rápido los tipos de interés. Nunca. Buscad una semejanza. Aquí, desde 2004 hasta 2006, 2 años, lo subimos desde el 1 hasta el 5. Aquí, en un año, menos de un año, menos de un año. Mía Califa, no, no se llama así, no se llama así. Menos de un año, han subido desde el 0%, pone 0,25 pero es 0, ¿vale? Hasta el 4%. Hasta el 4%. Estamos en el 4% de tipos de interés. Y las hipotecas seguramente en Estados Unidos el día de mañana, la semana que viene directamente, puede que estén al 8% el tipo fijo. Eso no hay Dios quien lo financie. ¿Vale? La economía se va a contraer, queráis o no. ¿De acuerdo? No pasaba nada por el mensaje todo cromos. Pero bueno, por si acaso, gracias. Ahí, ojo a visor, el moderador. Ya os he explicado qué supone una subida de tipos de interés del dinero, del dólar, de los préstamos, de la financiación. Yo sigo pensando lo mismo. Ahora cada rebote es que voy a vender. O sea, si ahora mismo pasamos de los 20.700 a los 22.400, bien. Bien, vendo 5%. Si subimos a los 24.500 o los 25.200, que es la última resistencia, el último máximo, mejor, vendo igual hasta un 20% de Bitcoin. ¿Lo vas a hacer antes? No. No lo voy a hacer antes. No lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer cuando suba. Si no sube, me da igual, porque llevo sin comprar tanto tiempo a Bitcoin. El otro día compré un poco cuando estábamos en los 19.100, creo. Un poco más, porque llevaba mucho tiempo sin comprar, pero... Básicamente, chicos, llevo ahorrando liquidez desde mayo, creo. O sea, que no compramos Bitcoin semanalmente ni mensualmente. Por lo tanto, tengo guardada una cantidad de liquidez para disparar a Bitcoin a precios de 11.000, 12.000 dólares. Y luego, a lo mejor, si... Uy, no sonaba aquí. Si a lo mejor la subida... En la subida, sí, el suelo está en los 11.000, 12.000... perfecto, ¿no? Pero si está en los 9.000, alguien dirá, te has tragado una caída de 11.000 a 9.000 y has perdido un 20%. No he perdido nada. Yo he entrado en los 11.000, pero el suelo no lo voy a pescar. ¿Vale? Pero me da igual tragarme una caída del 15% si compramos Bitcoin a 11.000 dólares, que va a ser un puto chollo. ¿Vale? Muchísimas gracias por el follow. No lo he podido ver, pero muchísimas gracias por el follow. Hoy habla con los neumáticos calientes este Nacho, fabuloso. Muchísimas gracias. Dice Blacky, tú Nacho, soy de los primeros seguidores antes de los 1000. ¿Ah? Pues muchísimas gracias por estar por aquí. Solo decirte que te miro cada día, tus vídeos. Muchísimas gracias, Blacky, de verdad. ¿Vas a mostrar la conferencia? Sí, la tengo aquí, ¿vale? Pero quedan 2 minutitos. Y ahora sí, chicos, voy a pegar un sorbo al café. Café que no he todavía probado. Porque no he parado de hablar. Gracias, Ez Oscuro, por estar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Hoy toca taza de Lannister. Y básicamente es el resumen, chicos. En el corto plazo, aunque pueda hacer de todo, tenemos que tener la mentalidad en enero, en febrero. ¿Puede tener ahora un rebote el mercado, las bolsas, el SP500, Bitcoin? Por supuesto que lo puede tener. Ahora va a finalizar un periodo donde la gente, donde las empresas... Apple, JP Morgan, sobre todo Tesla, no podían recomprar sus acciones. Como empiece ahora, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, Blackout, no me acuerdo. Un periodo donde sí se puedan recomprar las acciones de cara a Navidad, que la gente consume y tal, pues básicamente lo que vamos a ver es que todo sube. Apple, todas las empresas grandes van a cotizar mucho más porque se van a... Bueno, si son inteligentes no, pero van... Bueno, sí, a lo mejor... Black Friday, no. No, Black Friday, no, no. No, no me acuerdo. Un periodo me refiero donde, donde las empresas pueden... Blackout, sí, ¿no? BlackRock, no, eso es una empresa. Donde se pueden recomprar tus acciones. Yo, por ejemplo, tengo en liquidez, soy una empresa Apple, ¿no? Y tengo en liquidez 1.000 millones. Recompro mis acciones y subo el valor de Apple. Eso es lo que pueden hacer. Y eso, blackout. Y eso va a hacer que suba la cotización de por ejemplo, Apple, dije, ¿no?
Pero básicamente lo que va a ocurrir es que hay un rebote en la bolsa, haya un rebote en Bitcoin. Es posible, ¿vale? ¿Para qué? Para que si luego hay una crisis, los que se van a pegar la hostia, como siempre, van a ser las pequeñas y medianas empresas y no las grandes empresas. Apple, evidentemente, va a sobrevivir. Facebook, ya veremos, porque está bastante mal, ¿no? Pero bueno, en principio sí, evidentemente. Amazon sobrevivirá. Tiene monopolio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, empieza la conferencia, perdonad. De momento la silla está vacía. Pero vamos a poner aquí el volumen a tope, ¿vale? Y para acabar, chicos, por eso decimos que puede haber un rebote antes de seguir cayendo. Un argumento más, ¿vale? Una pregunta, si Bitcoin sube a 23 o 25K, Dogecoin supera los 0.15. Bueno, entra Jerome Powell. Luego seguimos hablando, ¿vale? Voy a intentar poner subtítulos generados automáticamente. Lo leéis, ¿no? Voy a quitarlo porque va adelantado los subtítulos. Está a tope ya. Si no, os cuento ahora, ¿vale? Os cuento ahora. Quantitative tightening, reducing el balance. Vamos, reducir el balance es vender los bonos, lo que os dije antes, el QT, los programas de QT. Está pesimista, ¿eh? Está pesimista. Os voy traduciendo, ¿vale? GDP es el crecimiento que ha bajado. El crecimiento del consumo ha bajado. Está todo mal. En housing, tal. Se oye poco ya. Os voy traduciendo, ¿vale, chicos? Lo siento. Os voy traduciendo. Poquito. Que si no. Que habla bajito este señor. Gracias por el follow. Nada, está hablando de desempleo y tal. Estaba un poco rellenando. Yo os voy contando lo importante, ¿vale? Gracias, Salik, por el follow. Está hablando del empleo, de momento. Siguen con el objetivo de bajarla al 2%. Importante. La subyacente también. Inflación subyacente. Perdonad. Que Ucrania, la guerra, ha supuesto que ha incrementado la energía y demás. Está hawkish, ¿eh? Fed's monetary policy. Fuel prices. Colleagues and I are acutely aware.
significant hardship. So it's purchasing. Está diciendo que la inflación es un problema. Inflación, problema. Inflación, problema. Cuidado. Siguen con el objetivo de bajar al 2%. Por lo tanto, van a actuar en consecuencia. 75 puntos básicos. Reducing the size of the balance. Lo que os dije de vender los bonos. Está muy descriptivo, la verdad. Está diciendo lo mismo de otra vez. Se ha trabado ahí. At some point, cuidado. Bueno, está diciendo que sería apropiado enlentecer la subida de tipos, o sea, 50 puntos. Bueno. Incoming data since our last. ¿Cómo se notan las midterm, eh? ¿Cómo se notan las midterm? ¿Cómo va Bitcoin? Está muy neutral, sinceramente. Es esencial restablecer los precios, o sea, bajar la inflación. Los hawkies van a seguir por la misma vía, dice. Pues nada, está super hawkish, o sea, super hawkish, el tío lo ha dejado claro. Nuestro objetivo principal, voy a poner la música otra vez, perdona. Nuestro objetivo principal sigue siendo restablecer la inflación, el nivel de inflación de incremento de los precios al 2%. Eso es muy hawkish. Siguen reduciendo su balance, lo que os dije antes de vender los bonos, los programas de QT, de vender los bonos, los títulos que tienen para hacerlo más atractivo a los inversores y que se salgan de la renta variable. Está diciendo que ya reconocen los errores para actuar tarde, sí. Muy importante las declaraciones, creo que han sido más hawkish que dovish, como nos esperábamos, como os dije antes. Decís por ahí que la siguiente subida va a ser de 100 puntos, no creo, porque si no el mercado ya estaría en menos 1, ¿vale? El S&P 500 está retrocediendo. Bitcoin va a ir ahora seguramente, ¿vale? ¿Por qué ha pasado? Uy, perdón, que no lo estáis viendo. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué el S&P 500 ha perdido todo lo que ha ganado? Porque el discurso ha sido hawkish. Porque a pesar de ser 75 puntos básicos, que es lo que se esperaba la gente, no ha dicho que la siguiente subida va a ser de 50 puntos básicos. Ha dicho lo contrario. Ha dicho básicamente que van a hacer lo que sea para restablecer el nivel de inflación al 2%. Muchísimas gracias, que Crypto Trader JM, por el follow. Podrían haber dicho de todo. Podrían haber dicho que básicamente iban a suavizar la subida de tipos de interés. Podrían haber dicho que iban a acostumbrarse a un nivel de inflación más alto, a lo mejor el 2,5 o 3. Podía haber dicho que iban a dejar de vender su balance, pero no ha sido así, ¿vale? Bueno, hemos dejado de ver el directo.
Ahora el S&P 500 está recuperando, pero bueno, está un poco volátil, como estáis viendo. Y Bitcoin, pues, está ya a 20.500. Madre mía, o sea, esto es increíble. Bueno, ha pasado al final lo que os dije al principio. Que ha subido y que ha bajado. Ah, pues necesitamos movimiento, no podemos estar así más tiempo. O sea, evidentemente yo creo que esto va a romper hacia arriba. ¿Vale? Todo esto que estamos viendo, creo que está rompiendo hacia arriba. Pero aún así necesito verlo claramente. El discurso no ha sido dovish, ¿vale? Pero necesitamos que Bitcoin se decida ya y tome un movimiento, ¿vale? Claro, está muy cauto el asunto. ¿Por qué? Pues, chicos, no ha sido muy claro Jerome Powell. Sí que ha dicho lo mismo de la otra vez, pero claro, no ha dicho ni que la siguiente subida vaya a ser de 75 ni de 50. Ha quedado en un término medio y lo que me parece a mí es que vamos a seguir con el rebote. Es lo que me parece a mí, ¿vale? Es decir, yo creo que de aquí a unos días seguiremos con el rebote. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Esto parece que se queda igual. Bueno, a ver, esto se tiene que decidir. No puede haber tanto volumen sin continuar hacia un lado, ¿no? Pero si ponemos gráfico, por ejemplo, de un día, subí demasiado el volumen, creo. Se escucha la música, ¿no? Y eso. Confírmamelo, porque igual estoy aquí, haciendo canelo. A ver, creo que esto va a decidirse en continuar el movimiento hacia arriba. ¿Por qué? Porque no ha perdido los 22. Porque no ha perdido los 20.400. Porque parece que está aguantando el último techo. ¿Vale? Si no dice nada nuevo, es que seguirán igual. Claro, ¿qué significa seguir igual? Básicamente significa, chicos, que seguirán con el plan, que es en diciembre otra subida de 75 puntos básicos. Tendremos que esperar, para estar más seguros, al siguiente nivel de inflación, al siguiente dato de nivel de inflación, que no sé cuándo es. No sé si es ahora en unos días, no sé si es a finales, el 20 algo. Me suena que es el 20 algo. Lo podemos ver en... Meca, cerré el trading este. A ver, lo tengo aquí. A ver, ¿dónde estaría? Por cierto, esta página es Trading Economics, muy recomendable. Tenéis un calendario con todo lo más importante. Le dais aquí a impacto a tres estrellas para que os enseñe lo más importante. Y aquí, por ejemplo, tenéis el dato de inflación, que ya se ha actualizado. Previous 3.25, actual 4%. Cambio 0.75%. Esto es muy malo, ¿eh? Estamos acostumbrados a oírlo ya tanto, pero es muy malo. Vale, inflation rate, el 10 de noviembre, ¿vale? Es muy importante la core, la subyacente. Si la subyacente empieza a hacer techo, como lo hizo en febrero, pues veremos que se empieza a moderar el discurso de la Fed. Si la subyacente es más alto del 6,6, básicamente quiere decir bastante, bastante malas cosas, ¿vale? Todavía no hay consenso. Pero el pronóstico, forecast es pronóstico, es que sea 6,7. Si es 6,8, básicamente va a ser muy malo para los mercados, ¿vale? Muy malo. Pero ya esperaremos a ver esos datos. Nada, chicos, no nos decidimos, seguimos subiendo, pero estamos en este otro máximo. A ver cómo cerramos la vela de las 7. Yo creo que el directo acabará con la vela de las 7, seguramente. Vaya pelos que tengo, chaval. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Vamos a relajarnos un poco. ¿Qué tal vuestra tarde? ¿Estáis con una taquicardia? ¿Estáis con una arritmia? ¿Habéis estado apalancados? ¿Habéis hecho operaciones en este mare magnum de sentimientos? Contadme un poco. Dice todo cromos. Al final no dijiste respuesta de qué. Si no ha parado de hablar. Ah, dices. Una pregunta. Si Bitcoin sube a 23 o 25, Dogecoin supere los... Es que no entiendo. Los 0.15, ¿no? No tiene por qué. Dogecoin va a su puta bola. Además, Cardano ha invitado al creador de Dogecoin a que su moneda lateral. ¿Qué opinas de eso? Opino que Dogecoin no tiene proyecto, o sea que da igual. ¿Estamos tranquilos porque estoy líquido? Pues enhorabuena, amigo. Solo Spot y Ledger. Voy a analizar por mí Rose y Syscoin. Vale, si queréis analizamos un poco cómo está el panorama. ¿Vale? ¿Cómo está el panorama después de esto?
Por ejemplo, Rose. Rose ha subido, ha atacado la línea de tendencia bajista. Vamos a ponerlo en diario. Perdonar. Ahora sí. Diario. Y se ha dado un poco la vuelta, ¿vale? No obstante, también ha rechazado estos mínimos y está en situación de atacar la línea de tendencia, como estamos viendo. Y si la supera, veremos una recuperación en Rose bastante gorda hasta los 0,11 dólares. Resumen. Syscoin, más de lo mismo, pero ya ha superado, después de mucha volatilidad con estas mechas, ya ha superado la línea de tendencia, por lo cual yo me espero de Syscoin una recuperación por lo menos a los 0,16, que hay una línea por aquí. Y si lo supera claramente, y aquí hay un suelo, a los 0,19 directamente, ¿vale? ¿Viste la subida de Litecoin? Parece que lo aceptaron en MoneyGram. ¿Cómo ves su futuro? Pues Litecoin vemos que ha subido un 10% hoy porque ha superado la línea de tendencia, aparte de lo que me has dicho, pero se ha parado en este techo. Vamos a dibujar los techos. Si supera esto, tendría mejor futuro, ¿vale? Pero de momento tiene que comportarse bien y parece que ya ha subido y ya ha tocado techo. ¿Momento para hacer short? Pues no lo sé. Si sigue subiendo mañana y vemos que los niveles de sobrecompra no ceden, pues nos podríamos interesar por hacer un short en Litecoin, no lo sabemos. Nacho, ¿viste la subida de Litecoin? Vale, es el mismo mensaje. Y por hacer un poco de resumen, que esta semana no he hecho vídeo de Cardano ni de Ethereum. Ethereum, pues rechazando mínimos al igual que Bitcoin, y puede que si supera los anteriores máximos, los de 1624 por aquí, se vaya a chocar con el anterior máximo. Es decir, los 1785 puntos de venta para mí de lo poco que me queda, ¿vale? Cardano, por ejemplo. Cardano está en plena resistencia. ¿Por qué? Porque está intentando luchar unos mínimos muy importantes que cuando los perdió bajó hasta los 0,33, 0,32 y pico dólares. Le va a costar, no creo que lo supere, sinceramente. ¿Por qué? Porque fijaos en estos mínimos, eran muy importantes, eran los mínimos del año. No los había perdido nunca. Y el hecho de haberlos perdido, aunque esté ahora batallándolo, si no lo supera claramente tiene mala pinta. Y ya sabemos que desde la actualización Basil, que fue por aquí, el 12 de septiembre, por ahí, ha bajado. Y desde la anterior actualización, que fue aquí, no, perdón, por aquí, en septiembre del año pasado, ha bajado desde los 3 dólares hasta los 0,40 que está ahora, y ha bajado incluso hasta los 0,33. Mal. BNB, muy bien, comportándose de manera bastante técnica. ¿Por qué? Porque se está parando en estos máximos que estamos viendo por aquí, ¿vale? De hecho, los ha alcanzado. Buenos niveles de venta para haber vendido quien lo haya hecho. Literalmente, fijaos, han sido, perdona, estos máximos las que ha tocado por tercera vez. Si vamos a gráfico semanal, esto hasta parecería un doble suelo, pero no creo que lo sea, ¿vale? Por las circunstancias macroeconómicas no creo que lo sea. Rose, ¿qué nos puedes decir, por favor? Pues que tiene que superar la línea de tendencias, lo acabo de decir ahora, ¿vale? Por lo tanto, BNB, para mí estos son niveles de venta porque ya ha subido. Pero claro, si el mercado sigue subiendo, seguramente veremos niveles de 400, de este suelo que está aquí, que es unos 360. Pero bueno, venta parcial, ¿vale? Venta de un 30% de BNB. Yo aquí la veo bastante clara, bastante buena operación, ¿vale? DOT, que es otra moneda muy importante, hizo una especie de bull trap, ¿vale? Superó los anteriores máximos, que antes resultaban suelo, como estamos aquí, como estamos viendo aquí, perdón. Antes resultaron techos y ahora resultan unos techos que han, nos han engañado porque ha hecho una especie de bull trap, como estamos viendo. ¿Qué es un bull trap? Creer que va a romper hacia arriba para luego bajar. Ha pasado una mosca y me he despistado. Bueno, no pasa nada, tienes el directo resubido en YouTube en cuestión de 2 horas, ¿vale? Por lo tanto, DOT, después de haber perdido estos niveles, si no se ha comportado muy bien hoy con la subida de tipos, pues lo veremos caer seguramente a los 6 dólares, al soporte de siempre. A menos que todo el mercado rebote en conjunto. Yo metí un BNB en el launch pool de Binance de HTF, la listarán en 5 días, pues muy bien. ¿Cómo vemos, por ejemplo, a Solana? Solana vemos que después de la divergencia bajista, que la veíamos en gráfico de 4 horas, es decir, una pérdida de la fuerza
y un aumento del precio, pérdida de fuerza y aumento del precio. Esto es el RSI, para quien no lo sepa. Lo que hemos visto es que finalmente ha vencido hacia abajo y ha hecho un suelo nuevo sobre los 31 dólares. Un short en esta zona para quien se hubiera pispado de, bueno, lo dijimos en directo, ¿no? De esta pérdida de fuerza hubieran sido bastante oportunidad, ¿vale? Puedes ver Musk. Musk no la tengo listada. Lo bueno viene a partir del próximo día 8. Ya veremos. ¿Cómo está Tron? Pues Tron la veo bastante mal. Lleva bajando mucho tiempo. Una moneda que no se ha comportado bien. La verdad. No se ha comportado nada bien y sigue con esta línea de tendencia que si ponemos gráfico semanal, pues vemos que viene desde hace bastante tiempo. Desde 2021, noviembre, ¿vale? Pero es que ni siquiera alcanzó nuevos máximos en noviembre. Los alcanzó antes, cuando el resto del mercado estaba por aquí arriba, relativamente. ¿Vale? Por lo tanto, es una moneda que, si bien la red, la utilizo yo para todo la utilizo porque tiene comisiones muy bajas y la hay en muchos sitios, no creo que supere esta línea de tendencia después de haberse desplomado tanto tiempo. ¿Vale? Monero, pues ha superado la línea de tendencia, muy importante, en gráfico diario lo vemos bastante claro. Ha subido bastante y ha rechazado estos niveles. También os contaré por qué ahora. Javier Fuentes, muchísimas gracias. ¿Puedes ver GMT? Bueno, GMT sí la tengo. Pero antes va Chiliz, ¿vale? Y XRP, pues vemos que está lateral. Ahora mismo no se puede decir nada porque el RSI está en 50. No hay señales de MACD. No hay señales de que tenga una dirección clara. Está lateral. No analizamos XRP, ¿vale? Chiliz está superando este soporte, bueno, este techo más bien, lo cual está bastante bien. Nosotros hicimos un short a Chiliz hace un tiempo y nos salió bastante bien, la verdad, a ser sinceros. Por lo tanto, si se confirma esta ruptura de este techo, lo que veríamos es que Chiliz se acerca al siguiente techo, que está aquí en los 0,26 centavos, ¿vale? Vamos con GMT. Vale, GMT no la tengo, pero antes me pidieron otra que tampoco tengo. Entonces, vamos a ver Musk. Venga, te hago el favor. Musk USDT en Binance. Y también meto GMT. Perdonad. GMT, yo estuve en ese... Era un launch pool de Binance, ¿no? Creo. Musk. Bueno. Bien. ¿Por qué ha subido? Porque se llama Musk. ¿Y qué pasa con Elon Musk? Ya sabéis lo que pasa con Elon Musk. ¿Ves oportunidad de short aquí? Bueno, lo vería, ¿vale? Pero como acaba de comprar Twitter, yo no me la juego. Ha alcanzado este máximo. Y si cierra por debajo, probablemente se comporte de manera más técnica y rebote hacia abajo. ¿Ves un potencial short en esta zona? Sí, pero sin apalancamiento. Sin apalancamiento, ¿vale? Acordaos que estas subidas se suelen seguir de periodos largos de desinencia. Hay que aguantar el short para que os rente. La moneda nos sirve como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y GMT, por acabar, y luego vamos con Bitcoin para acabar el directo. Vemos que tiene, bueno, tiene ahora, vamos a dibujarlo, un canal bajista. Como estáis viendo, bastante notorio este canal bajista, que se estrecha por la parte inferior. Vale, vamos a ponerlo así mejor. Vale. Por lo tanto, mientras sigan a ese canal, siempre cuando toque las partes superiores, ¿vale? Cuando toque estas partes, serían para hacer un short, en teoría. Esta parte... Perdonar. Me cago en la leche. Esta parte. Y siempre que tenga. Perdona, que me sale mal. Quiero hacer cosas nuevas y no me sale. La parte inferior sería para hacer un long, ¿vale? Lo veis, ¿no? El comportamiento técnico de estos activos. Vamos a ver BTC. Muchísimas gracias, Adez, por ese follow y esa información. Vale, BTC, 20.400 rechazando los niveles. ¿Por qué? Seguramente por el discurso hawkish. Pero
Pero bueno, no es velita roja, ¿eh? Es velita de que voy a cerrar por mis huevos en el mismo punto en el que abrí la vela de las 7, ¿no? De las 7, sí. Vamos a esperar 6 minutos, ¿vale? Porque es muy importante lo que pase ahora mismo en Bitcoin. Si vamos al S&P 500, al Standard & Poor's 500, vemos... ¡Ostras! Vale, vale. No, en el S&P 500 se lo ha tomado de peor manera. Si ponemos gráfico de 15 minutos, vemos que en estos últimos 15 minutos está cayendo. Ya os dije que aunque estuviera descontado los tipos de interés, podría pasar de todo. Sigo pensando que puede llegar a los 22.400, ya lo sabéis. Y ahí vendería, y si no llega, pues no llega, pero no voy a ir persiguiendo los precios. Perseguir los precios es lo peor que puedo hacer, ¿vale? ¿Para cuándo listas la moneda NachoCoin Inu? Creo que nunca. Pero sí que me voy a comprar un Shiba cuando lleguemos a los 100.000 seguidores, o sea, suscriptores en YouTube. Y si llegamos a los 10.000 en Twitch, pues también, por cierto, somos mil seguidores en Twitch. Os dejo por aquí, chicos, mi YouTube y mi Twitter, pues si me queréis seguir. ¿De acuerdo? DXY, vamos a verlo porque estará subiendo. Y antes alguien me dijo que le sentaba bien al dólar la... O sea, que le sentaba mal al dólar la subida de tipos de interés. No, amigo. Mira, ha tocado el soporte. Madre mía, cómo me gusta el análisis técnico. Ha tocado el soporte y se ha ido hacia arriba. Fijaos. Voy a dejar el café, perdonad. Fijaos lo que ha tocado. La base del canal, voy a ponerlo que lo veáis en gordito. Ha tocado la base del canal donde lleva rebotando meses. El DXY, que es el índice del dólar, para quien no lo sepa. Y se ha ido otra vez hacia arriba. Evidentemente. Para que luego la gente diga que el análisis técnico no sirve para nada. Ya te digo, yo, esa gente no la entiendo. 3 minutos, chicos, y cerramos la vela horaria, que ha tenido una amplitud de un 3%, que para Bitcoin es bastante. ¿Vale? Para otras monedas, no. Ha tocado los 20.200, ha tocado los 20.800, ha sido una vela de mucho sentimiento. Se está cerrando, como estáis viendo, chicos, está cerrando en el nivel de apertura. O sea, esto pocas veces lo vais a ver en vuestra vida. Que una vela no tenga cuerpo y solo tenga mechas. Claro, la gente está acojonada, está vendiendo al nivel de apertura. O sea, la gente ya lo que le queda. RSI cercano a 50 en horario. Bastante esperado todo. Hemos hecho récord, chicos. 150 personas y 1.000 seguidores. Os quiero un montón, no puedo decir otra cosa. El fundamental te dice si subirá o bajará, el técnico te dice hasta dónde puede llegar. Efectivamente, joder, Cerxas, lo has dado en el clavo. El fundamental te pone el panorama y te guía sobre lo que va a pasar en el largo plazo. Y el técnico te dice hasta cuándo, o sea, perdón, hasta qué cotas podría pasar eso. Tatuaos es eso que ha dicho Cerxas en la cabeza. Si sois calvos, más fácil. Dice Adez, recomendación de dónde aprender a entender mejor las gráficas. Bueno, pues te diría en mi canal, ¿no? Cualquier tutorial de análisis técnico básico, vale. ¿De acuerdo? En mi canal tengo uno gratuito. En el grupo de pago tengo 20 o así. Os dejo por aquí si os interesa. El VIP de YouTube. No es por hacer spam, sino porque me has preguntado tal. Pero vamos, de otros youtubers, de otros creadores de contenido y analistas, seguramente tendrás otros. Y nada, chicos, Bitcoin va a cerrar igual que abrió. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Quedan como unos 30 segundos. Si pongo aquí el reloj, vemos que quedan 50 segundos para cerrar la vela. Y en gráfico de un minuto, vemos que cada vez que, desde que ha abierto, ha habido menos volumen y al final ha cerrado en la misma zona que abrió. Increíble que en un minuto se muevan casi el 1% de este activo que tiene tantos miles de millones en capitalización, ¿eh? Increíble. Ahora mismo nos quedan 20 segundos, chicos. 20 segundos. Precio del grupo de pago. Pues depende, el CryptoVIP, que tiene los vídeos, y el Telegram de pago, donde comparto mis operaciones, son 25 en
en YouTube. El cripto inversor nivel 2, que tienes todos los vídeos que subo al Telegram de pago, pero los tienes en YouTube, pero los tienes todos, que ya son 20 por ahí. Pues básicamente cuesta creo que 15. Son las 8. Son las 8 y a ver cómo sigue esto. Vamos a quedarnos un poquito más, ¿vale? Lo tienes por ahí en el vídeo, de todos modos, ¿vale? Los precios, me refiero. RSI de 49, casi 50. Y Bitcoin con un desinterés que está en los 20.450 y no se mueve de ahí. No se mueve de ahí. No hay mucha volatilidad. Pensábamos que iba a haber más. Vamos a ver cómo cerró el SP500. Cerró muy mal. El SP500 cerró peor que Bitcoin, ¿eh? Pero estas velas ya sabéis que son declaraciones de intenciones, ¿no? Probablemente después de haber tocado en SP500 este techo, bajemos un poco estos días. No descarto que pueda volver a subir, pero la probabilidad de que siga bajando ahora mismo es mayor, después de la vela horaria. Como decía Keynes, yo me adapto a los hechos. Y además se ve que está un poco rechazando estos niveles, ¿no? Se ve un poquito la resistencia, la potencia de esas resistencias. Nacho, ¿el euro bajará frente al dólar? Amigo, lleva bajando muchos meses, llegas tarde. No, es broma. Probablemente sí, por la subida de tipos. Pero si tenemos una subida de tipos del Banco Central Europeo dentro de unas semanas, ahí remontará antes, seguramente, ¿vale? Sobre todo si Christine Lagarde sube otros 75, o sea, otros 75 puntos básicos. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por estar. Me pongo aquí, pantalla completa. Por estar por aquí. De verdad que ha sido un directo lleno de emociones. Yo creo que hemos repasado la filosofía de lo que supone una subida de tipos de interés, de lo que supone los programas de QT, los programas de Quantitative Tightening, y va a quedar un buen vídeo en YouTube. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana con otro vídeo a ver cómo amanecemos en Bitcoin. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito, que habéis sido 4 o 5. De verdad, me apoyáis un montón. Y gracias a vosotros, dentro de menos de un mes, vamos a cambiar de micro, que esta vez se peta. Muchas gracias, chicos. Como os digo, sois lo que tengo. Muchísimas gracias. Esto sin vosotros no sería posible. Adiós, chicos.